puta vida. Este chico va a explotar. ¿Tenéis un miedo a iros? No, a irme no, a estar bien. No, es que es una semana de tensión. Oye, este año habrá premio, que llevamos dando sin premio. ¿Cómo sin premio? ¿Qué premio? El premio es el cariño del público. No, el premio es ganar. Albert, ¿no crees que no salgo? No, tú claro, mejor que no salgas. No miréis y respetad a Albert. Yo no salgo bien. No, es que tienes que hacer más así, yo creo, igual, ¿o qué? Sí, sí, sí. No, ah, modifica, ponme. A ver, Kiko, este año no es tu año, eso está claro. Venga, no lo es, es que no lo es. ¿Así? Voy a tirar el chicle porque luego todo el mundo, ese chico que deja de comer chicle. No, y no hagas gordofobias y así. Quiero decir una cosa. Me apunto al gimnasio, así que fijo en qué brazo tengo porque con la gala. Que la final. Sí, ya verá, ya verá. Por eso te remangas así. Voy a perder. Está asesinado este chico. Vale. Soy la nueva. Ah. Uy. Uy. Ah, no. Ay, que me tengo que. Dios, otra vez. Es una broma genial. Te reto. Tira de la ruleta. ¿Qué le pasa? ¿Qué viene este año? Por favor. Sí, el tiempo no pare, no pare. ¿Qué es otro juego? No, es otro, tío. Venga. Hoy es jueves y como cada jueves a partir de ahora, nuevo vídeo de GHC. Chicos, empieza GH Sims 4. Para quien no sepa lo que es un concurso, es un challenge que he creado. Que ya llevamos 4 ediciones. Oye, por favor, no, respeta. No, es que me esquiva pedo también hoy. No, no, no. Espera, ¿por qué no cerramos los ojos? ¿Qué? Lo pillé, porque esto es como un ojo. Oye, no, por favor. Es que la he bebido también. ¿Cuánto falta? No. Me quiero ir. Pero que no hemos empezado aún. Pero... A ver, por favor, respeto al presentador. No, sí. Para quien no sepa lo que es un reality, o sea, es un challenge, es un concurso, donde cada uno de nosotros crea un sim nuevo, o sea, un sim. Y el público no sabe a quién pertenece cada sim. Y cada semana, según las acciones y según su favorito, echa a uno. ¿Lo explico bien? Sí, muy bien. Sí, sí, seguro no. Claro, no, ya le he dicho, tranquilo, es que míralo. Ah, se está pasando mal. La primera gala no, lo está pasando mal. No, es que te van a echar. Como habéis visto, seguimos todos los mismos del año pasado, pero tenemos una nueva incorporación y es que Berry no puede estar con nosotros porque está de Erasmus y ha venido una copia de Berry, que no. Ha venido Carla Lóbalo. Y por si sois nuevos aquí en mi canal, aquí tenemos a Fizpi, a Coque Macho, a Quiquillo y a Carolina Percebe. Que vuelva Berry. Ya no empezó el programa, ¿eh? De ella tampoco te fijas mucho. ¡Que no! Que sepáis que el orden de los Sims ha sido por sorteo y el género que le ha tocado a cada uno también. No tiene por qué corresponder. Y no tiene por qué corresponder a nosotros. ¿Qué es eso? No, es la calle. Aspersor. No. ¿Qué es lo que es aquí? ¿Qué es lo que es? Avioneta. ¡Que no! ¡Que aquí no es! ¿Que sí? No, venga, va. La cosa es que nosotros tenemos que disimular muy bien y no se tiene que notar. ¿Es Fizpireta? ¿Cuál es nuestro sim? No, Fizpireta pues, hace súper cuarto bien año consecutivo ya. Nosotros tenemos que defender a todos y tenemos que meternos con todos, incluso hasta con el nuestro propio, ¿vale? Eso. Lo has dicho muy bien. Creo que lo he entendido. Como habéis visto, tenemos camisetas nuevas de este año que molan un montón, hechas a mano y son de súper molón. Y son súper molonas. Son súper molonas. Atentos porque cada semana sortearemos una camiseta para uno de vosotros. ¿Qué tenéis que hacer? Me ha dado. Tenéis que comentar. Ya estamos. Oye, que me ha dado con el cojín en la cara. Necesitamos que comentéis con el hashtag GHSims4. Porque de vuestros tweets comentando un poco lo que es la presentación de los Sims que vais a ver a continuación y todo eso, en el siguiente vídeo de la semana que viene, vuestros tweets saldrán aquí abajo. No todos, porque es imposible. Y entre esos tweets habrá un ganador por sorteo para la camiseta de GHSims4. ¿Me explico bien con esto? Sí, sí, muy bien. Que comentéis mucho y cuantas más veces mejor y más posibilidades de que ganéis la camiseta. ¿Aplaudimos? No, no lo sé. No, yo no creo, no. Así que chicos, vamos a empezar ya, estar muy atentos a los 6 Sims, porque nada, vamos a empezar ya con las biografías y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Aún tenéis que tener vuestro favorito, un hombre, poco. El primero se llama Conan Moon. Tiene 55 años. Es un romántico total. Se considera una persona perfeccionista, pulcro y familiar. ¡Pulcro! ¡Me hace falta! Vamos con su biografía. Oye, pero ese sí es mucho texto. Que dejes a él que lea lo que haga del tipote. Escúchame, sí, que la gente se va a aburrir. Que no se vayan, que pasen un poco el vídeo para adelante. Que tengamos... ¡Venga!
Mi nombre es Conan Moon y esta es mi historia. Soy cirujano desde hace más de 40 años y he salvado la vida de muchos pacientes. Hace 35 años operé a vida o muerte una chica llamada Sol. Todo salió muy bien y sentí una conexión muy especial. Ella también la sintió. Tanto es así que prometimos que cuando se recuperase comenzaríamos a conocernos. Y como símbolo de nuestra promesa, desde entonces cada día le llevaba una rosa blanca a su habitación. Pero un día empeoró de repente y fue trasladada a otro hospital y nunca más volví a saber de ella. Pero lo que no olvidaré nunca será su cabello pelirrojo y su vestido turquesa. Matilde. Este chico está obsesionado. Pasa página. Me presento a GH Sims porque sé que este programa es el más visto de SimCity. Si me queda una posibilidad de encontrarte, sé que es aquí. Soy una persona muy sincera, protectora y que daría su vida por los demás. Aunque también he de decir que vengo a GH Sims no solo a intentar encontrarla por última vez, sino también a vivir una de las últimas experiencias de mi vida al máximo. Y aquí traigo una última rosa como prueba de ello. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? No. ¿Es bueno o no, Fizpin? No, pero es que me parece un poco mal que tenga solo 50 años y diga que, 55. Es, de las, 55 y diga que es de las últimas experiencias de su pero vida. Pero igual tiene veo un virus. Veo con pocas ganas de vivir. Igual tiene un virus de, igual tiene un virus de muerte. Y la palma en medio del concurso. Y casa el programa. Y es ganador. Pues igual de repente tiene vida infinita como Mortadelo. ¿Cómo es de Mortadelo, pues? ¿Compañero del bus? ¿Del bus? ¿Compañero del bus? No me suena. Nunca te he hablado de Mortadelo. No me suena. A mí me parece súper atractivo este señor, ¿eh? Se conserva bien, ¿no? Escúchame, tengo que decir que para la edad que tiene... A mí me encanta. O sea, una que digo a morir se salvó y le pone una rosa cada día. Eso es un gasto, ¿eh? Este tío yo creo que tiene pasta. No, tiene pasta, tengo que decirlo. Claro, hombre, es médico, es cirujano. No, cirujano desde hace 45 años. Ese tío tiene una mansión. ¿Y qué hace? Que con 15 ya era cirujano. A mí me ha funcionado todo eso. A ver... No. Sí, con 15. ¿Nos ha mentido con algo? ¡Esto! ¡A dónde! ¡Mírate en la edad! A ver, ¿tenéis? Buscamos coherencia en un bicho que no existe. Ya está. ¿Quién es un bicho que no existe? Un Sims. Si no creen en el programa, no, fuera. Es que es eso. No, es que es así. Flipando que dice que son personas, que son bichos. La calumnia está fuera del juego. No se lo quiero, te. ¡Coño, guapa! ¡Toma! No, si vienen de mal rollo. Que la digan. Mira, yo la ismos no. Pasamos al segundo concursante. Se llama Canela Enrama Molina. Tiene 24 años y es amiga de todos. Se considera sociable, coleguita, fan del aire y no le gusta el compromiso. No. O sea, fan del aire a mí me suena de otra persona. No, fan del aire. La crema. Mi nombre es Canela, tengo 24 años y me gusta la hierba hablando en verde. A veces pienso que soy una gaviota y estoy lista para volar. Me encanta regalar a la gente buenos momentos. Creo que la energía es parte de nosotros. Practico el mindfulness, reiki, namaste, el ni hao, el te chai, tres bris de leche, una barra de pan y una docena de huevos. ¿Qué? Oye, prueba de acceso, para entrar aquí. No puede entrar cualquiera. Sí, han hecho el casting. Quiero quedarme en la casa para enseñar buenos valores y porque sé que voy a dar buenos momentos a nuestros queridos espectadores. No soy egoísta, no tengo problema en pasar el porrillo. Eso está bien. ¿Cómo que tú estás bien? Tío, tienes ministro. No, a mí también le fluye. Drugs no me mola. Sí. Pues has aplaudido más. Ya. A mí me hace gracia el concepto de que es generosa porque pasa el porro. Y que no es asquerosa. En la casa, claro. ¿Se puede fumar? Va a tener. Ah, no, porque. Es verdad. Igual planta. Sí. Se va a fumar el perejil. Bueno, ya se verá si la audiencia la deja dentro. A ver, parece graciosilla. Veremos a ver. Vale, y aparentemente, o sea, de físico. A mí me parece respeto a todos, pero look. No me cuadra. A mí me representa porque viste fatal. Es cordialidad. A mí me gusta. No es fea. Pelo. ¡No es pulcra! No es pulcra. Una puta mierda es pulcra. A ver si va a oler a chotilla. Yo creo que es todo roña. No, pero si es buena persona... Claro. Palante. Namaste. Sí, namaste. Entre todos que le dé un manguerazo. Todo junto. ¿Estamos así? ¿Y la lista del súper que se ha aparcado? ¿Qué? Eso yo creo que es, mientras estaba redactando la biografía... La había dado. Se la ha colado. Se la ha traspapelado. Eso yo te amo. Vamos a por el tercer concursante. En este caso es una mujer. Se llama Marichoches Pescailla. Tiene 45 años y es una líder de tribu. Se considera sociable, tiene genio, es guasona e integrada nata. Como Mortadelo era integrado. Soy Marichoches Pescailla. Tengo 45 años y me dedico al mundo de la venta del salmonete. Cuando era joven no sabía a qué dedicarme y como mi apellido Pescailla, me hice pescatera. Fue con 20 años cuando perdí a mi hija en el mar, en la playa de Torremolinos. Desde entonces solo escucho sevillanas porque siento que así podrá volver a mis brazos. Busco visibilidad en el programa para encontrarla. Hija, si me estás viendo, llama. Postdata. Me echa para atrás todo lo que huele.
Todo lo que huele, anchoilla. ¡Pulcra! ¿No es lo normal si pierde una hija en el mar que esté muerta? Pero que tiene complejo de Ariel. ¿Tal? Chicos, se me acaba de ocurrir una cosa. O sea, que acabo de caer en una cosa. ¿Ha llamado a la hija? No, pero tenemos de tres personas ya a dos de edad un poco... Sí. Y no sé si sabéis que Conan dijo que le gustaban pelirrojas como la mujer suya. Esta mujer yo creo que no viene a buscar el amor. Creo yo. Conan dijo que tiene obsesión con las pelirrojas y con las que tienen un vestido turquesa. Esta lo tiene. Lo tiene. Ahí lo tiene. Yo la veo como... abierta. Muy abierta, muy sí. maja, le gusta el flamenco, va a ser sí. muy alegre. Va a ser sí, muy sí. alegre, o a lo mejor ya... carga un poquito. Ya se verá si acaba con el tío este o no. Sí. Que eso que decida eso... ella también. Parece, yo se creo... parece a lo bueno, un poco. Yo creo que lo bueno es que los concursantes comerán salmón en la casa, que eso es muy sano. ¿Pero traerá ah, sí. ella la maleta o qué? Sí. No. Sí, pero no pueden salir a pescar, que están jeche. ¿Cómo? Dentro de la casa. A ver, que han ido DJs y cosas, quiero decir. Claro. Ah. O sea, había una que llevaba casco, una que se embarazó un día y lo parió al otro. Sí, yo la sí. veo muy maja, muy enrollada y que puede dar mucho juego en la casa. Sí. Sí. Yo también. Vamos a... Vamos, lo siento. Vamos al cuarto concursante. Se llama Brandon White y tiene 19 años. Se considera una persona hogareña, romántica, buena y familiar. Hay mucho romántico, ¿eh? Hay mucho romántico. Estamos con la fispia, sí. Ya, ya la he visto yo y me estaba poniendo negro ya. ¡Ah! ¿Los podemos echar a los dos? Yo no lo entiendo. Ha abierto muchísimo los ojos, me da miedo. ¿Tú crees que Canela le pasará cosas por debajo a ella? ¿Oye? O al contrario, ¿ella Canela por la casa? ¿Cosas a Canela? ¿Camella? Me llamo Brandon White y tengo 99 años, aunque estoy atrapado en los 19. Veréis, es complicado. Tengo una maldición. Si antes de los 100 años no encuentro el amor verdadero, quedaré atrapado para siempre en este cuerpo de vampiro. Será entonces cuando elegiré si ser de nuevo humano o convertir a mi amada en una chupasangres como yo. Pero tranquilos, soy bueno. No necesito capa ni asustar a la gente. Eso sí, todas las noches tengo que tomarme la medicación para que nadie vea mi lado más oscuro. Por cierto, en 3 semanas es mi 100º cumpleaños. ¿Encontraré el amor en la casa de The Sims 4 antes de ese día? Lo pedía de punta, mira. ¡Se ha emocionado! ¡Se ha emocionado! ¡Es que es muy bonito! ¡Tú lágrima! ¡Lágrima! ¡Es muy bonito! ¡Qué una historia ahí como... no sé! ¡Qué bonitos son los hijos! ¡Chicos! ¡Qué familia! ¡Qué bonito! ¡Las sensaciones! Carol está sola por ahí, no la toca mucho. Que me la el sobaco. Me parece muy mono, pero te digo, lleva 99 años buscando el amor. Sí. Me parece un campeón por seguir ahí persistente. Y yo me sí. quejo, ¿sabes? Yo creo que al menos digo, de dos chicas que hay de momento en la casa, o le queda la hierba o le queda la mujer. O a lo mejor le gustan los chicos. También. Ah. Pero y con lo de vampiro y eso, ¿lo muerde? No, porque es bueno, pero si se toma la medicación. Si alguien le guarda... Exacto. Y si la fumeta se toma sus pastis en plan, va un trippy, no sé qué. Y de repente... El otro se queda vampiro. Forever ahí. Sí. Estoy muy nerviosa. No tengo ganas de ver qué pasa. Vamos a por el quinto concursante. Se llama Laura Bitsho. ¿Bitsho? ¿De playa o de putis? No, V-I-T-T-S-J-O con diéresis. De los muebles del IKEA. ¿A sueca? Claro, es que es sueca. Ah, vale. Tiene 31 años. Su aspiración es tener una gran familia feliz. Ay. Se considera solitaria, bibliógrafa y fan del aire. ¡Bibliógrafa! Libros que sabe bibliografías. Que le gusta leer. Vale. Lectora, nata. ¿Booktuber? ¿Qué pasa? Tú ya, si no lo graba en vídeo, no. No, ese concepto no lo tiene. Puede ser Laura Blogs. Podría ser. Podría ya ser así de repente. Bueno, a ver. Vale, no su biografía. Nombre, vamos. Es que el apellido es como muy poco pegadizo. Igual si se lo cambiamos nosotros como Laura Blogs, igual es guay. Bueno, allá no creo que le importe, está dentro. Soy Laura. Trabajo como obrera. Me he especializado en carpintería. Bricomanía es mi Biblia. Y el señor de Bricomanía es mi pastor. ¡Cristian! Soy una persona sin perjuicios. Ay, no, estoy como... ¿Estás emocionado? Sí. No, es que tiene mucho vocabulario rico, léxico, sí. por lectora. Y te cuesta. Y me cuesta. Es como muy culta esta chica. Para ser de fuera, el español. Sí, súper bien. Que te cagas. ¿Ves? Vale. Soy una persona sin perjuicios, que no juzga al de al lado porque cada uno es como es. La gente dice que soy un mueble. Y un poco de razón tiene. Llego a GH Sims con ganas de pasarlo bien, conocer a gente, abrirme al mundo. Y si gano, usaría el premio para tapar agujeros. Pero agujeros literales. Quiero quitar el gotelé de mi casa y está muy caro. Ven. Me encanta su estilismo y me parece que una mujer segura de sí misma. A mí sí. Muy cómoda, sí. Me gusta que esté por si hay roturas. Es como muy modernilla, sí. Sí, sí. Que parezca así. Es útil. Es manitas. Pero por otro lado dice lo de que a un poco mueble no me gusta que se... Chicos, un segundo, que se me están hablando... ¡Se me desprecia! ¡El súper! Que me está hablando el súper por aquí, ¿eh? ¡Hola! ¡Un año más! Kikillo, como siempre. Sí, que dice...
que observemos bien a Laura. ¡Ay! ¿En una cómoda? No, tío, mal rollo. ¿En serio? No, es que imagínate sofá, le van a poner el culo si es encima y luego va a pesarlo. No, a mí no me... Pero hemos visto que se convierte en una cómoda, de momento. ¿Solo? Pero yo creo que puede variar de No, mueble. A mí me da esto mucho miedo. Pues yo lo veo guay porque... O sea, no, a mí no me gusta. Pero si imagínate que está nominado y para escaparse se hace mesilla. Y luego no sabéis cómo echarla. A mí eso no me gusta. Una mesilla grande para que no pueda salir de la casa. No, escúchame. No me gusta. En serio, a mí me parece un superpoder de mierda. Pero y escúchame, ¿siempre el mismo mueble o puede variar de mueble? No lo sé. ¿Pero lo elige ella o se autoconvierte? Claro, claro. Mira, lo elige ella... No lo sabes súper tampoco. En el casting dice que fue el mismo mueble en el que se transformó. Y que da mucho juego porque dicen que puede convertirse en cómoda mientras hay una conversación interesante de dos personas y ella está cotilleando. Bueno, cotilleos... ¡Eso me gusta! ¿Sí? Ojalá yo cómoda, pues. ¡Me gusta! Es un poco feo, ¿no? En plan, ahí está escuchando la conversación de los demás. No, tío. Pero a ver, la cómoda es lo de los cajones. A mí me da miedo. Sí. Imagínate que abren un cajón que resulta que... No sé. Que su coño. Sí. Bueno, pues... No, pero... No sé. Te saldrá ese ring así. ¿Creéis que lo sabrán los concursantes? ¿Que lo acabarán averiguándolo? O sea, un secreto para seguir. Sí, porque dirán, ¿dónde está la muchacha? No, no. O de repente verán una cómoda que aparece y desaparece. Es un poco como La Bella y la Bestia, hay como una cómoda. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí. O se sienta encima y... ¿Y qué pasa con su ropa? ¿Se mete dentro de la cómoda? Es verdad. Voy a comentar que porque va con su maleta, más aparte, ella de cómoda con ropa dentro. Es Doraemon. No, no, sí. Es Doraemon. No me cuadra. Es influencer de ropa. No sé. Es Butoner. Veo trampas. Bueno, vamos ya, porque esto es muy fuerte ya, ¿eh? Yo no sé si ya tenéis vuestro favorito o no, pero esperad porque queda un último concursante. Y este es chico. Se llama Rod Ward. Tiene 28 años y su aspiración es ser un pío prominente. Se considera una persona loca, melancólica y ambiciosa. ¿Pero pillo como pillo de robar? Pillo no es de robar, no, pillo no como tiene que ver. Picaresca. Yo creo que puedo dar juego a esto, pero... Sí, sonríe así. Me llamo Rod Ward. Antes era conocido como el Pacífico. Siempre he sido el hijo perfecto, el especial, el único. Pero mi vida cambió de un día para otro cuando mis padres decidieron contarme algo que me ocultaron desde que nací. Tengo un hermano gemelo, que hace poco se unió a la familia. Y yo sé que él ha venido para quitarme el trono. Quiero presentarme para demostrarle a mi familia que soy el hijo perfecto y el verdadero. Por ese motivo, he querido traerlo conmigo. Si se va uno, se van los dos. Sí, claro. Y si gana uno, ganan los dos. O sea que el premio se divide. Si no hay premio. Si hay tríos y eso. Ay, los hermanos pueden participar en el trío. No. ¿Por qué? Porque no. Oye, pues. Entre ellos no se tocan y ya está. A mí me gusta. Pero eso ya lo deciden ellos. Pues a decidir algo de ellos. Si quieren hacer tríos, que hagan tríos. Claro. Lo que pasa es que si no se llevan muy bien, no creo que quieran hacer un trío con alguien. Hay tíos que falsedades. Hay tíos que hacen trío y que no se tocan y que hacen en plan. ¿Tú qué sabes? ¿Ah, sí? Creo que tú. ¿Qué? Vamos a saber cómo se llama. Se llama Olfo Ward. Rod y Olfo. Uy. ¡Rodolfo! Vale. Y su aspiración es ser amigo de todos. Es vegetariano, seguro de sí mismo y coleguita. ¡Esto es mejor! ¡Hay otra coleguita por ahí! ¡Hay otras mierdas! No, pero que si el otro es mierda, si este es guay, ¿la gente qué hace? Llegará un punto en el que digan castigar todo el otro gemelo a tomar por que se largue el otro, o igual dicen, es que el otro es tan bueno que igual me jodo y me trago al mierdas, pero no sé. Bueno, chicos, yo veo, sinceramente, que tenemos unos sims muy especiales este año, muy diferentes entre ellos, que pueden dar mucho juego. Qué guay. Y más que nunca, es que no sé quién se puede quedar, a quién podéis echar, a quién podéis tener como favorito, porque todos me gustan. Sí, a mí también. Sí. No os olvidéis de comentar en este vídeo sobre vuestros favoritos, sobre quién nos gusta, quién nos gusta, porque nosotros lo leemos todo y queremos, como cada año, que hagáis la porra de a quién queréis que pertenece eso, cada uno. Eso. Porque nunca acertáis. Y no se os olvide comentar con el hashtag HSims4 en Twitter para que sea trending topic, que comentéis mucho y muchísima suerte con la camiseta porque haremos el sorteo. Quiero pedir un aplauso por Albert porque otro año más está currando. Y esperad otra cosa, cerrad los ojos. ¿Queréis hacer una broma? No, que cerréis los ojos. Quiero hacer la broma de que cerréis los ojos. Venga, vaya. ¿Qué es esto? Que no, que no, ¿qué es esto? Que cerréis los ojos. ¿Cómo? Que cierra el ojo. Hola. Que no se os olvide que aquí abajo en la caja de descripción tenéis el enlace para votar ya por el Sims que menos os guste. Sé que es un poco rápido todo, pero bueno, por la biografía, un poco por el físico, pues tenéis que ya empezar a votar por el que menos os guste, porque la semana que viene tendremos ya el primer resumen semanal y los primeros dos nominados y el favorito. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy!